Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola Lima, hola Lima, hola Lima, hola, hola Lima. Qué rica frase me robé mi viejo, pero bueno. Aquí estamos, ¿eh? ¿Qué pasa, mi compadre? ¿Qué pasa, compadre? Ya un chavo, vaya. Ya, ahora sí. ¿Qué tal, muchachos? Desearle una buena noche y a decirle muchas gracias por darme este espacio. A Silvio le dije en la tarde, en la mañana, que iba a estar hoy en la noche. Y bueno, vamos a lo que vinimos, porque hoy día andamos un poquito rápido. A ver, una pequeña cortita y vamos con esto. Olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy peruano, es un sentimiento, no puedo parar. Correcto, hoy día sí, hoy día Juan Máximo Reynoso dio, sí, dio, ¿qué dio? Stefano, dio la lista, pe compadre. Algunos están, quieren inventarle la madre, otros están de acuerdo. Mamita, Dios. Pero sí, acá, en el habla, ¿qué habla? En el habla Pajoy. ¿Qué me dan en el habla Pajoy, Estefano? Te damos la lista, porque sé que no la has escuchado. Correcto, vamos con la lista, a ver. Para la gente que no ha escuchado, ¿ah? La gente que no ha escuchado la lista, a ver, vamos así. Pedro Galese. Bacán, sí, no te jodo, Gareca. ¿Gareca? ¿Qué pasa, hermano? 7 años con Gareca, bien jodido. Carlos Cáceda. Cáceda. Ay, mamita. Melgar. No la pasa nada bien en Libertadores, ¿ah? ¿Eh? Y en el campeonato local. Bueno, José Carvalho. Carvalho que... Mamita, ya hay que cambiar eso. Este Reynoso, ¿ah? ¿Eh? Ahí está Heredia. Está Campos. Vamos a cambiar eso. En la defensa, Marco López. Marco López que tampoco no está jugando mucho, ¿eh? Ojalá que se le dé ahora a laterales. A Miguel Trauco. El Charapa Trauco. Que viene del San José Earthquakes, ¿ah? ¿Eh? Esperemos que le vaya bien en esta fecha doble contra Japón y Corea. Gilmar Lora. Gilmar Lora. Gilmar Lora que ha hecho una buena copa hasta ahorita. Una buena copa Libertadores con ese golazo que se mandó ante Nacional. Uf, imposible. Carlos Zambrano que también ha hecho buena copa Libertadores. ¿Ah? Lástima que ahí algo tenido algunos errores ahí contra Libertad que le costó realmente la derrota a Alianza. Luis Abraham. Abraham. El mudo Abraham. Esperemos que se reivindique. ¿Eh? Alexander Callens. Callens, amigo. Callens. Vuelve después de una lesión. Que tuvo la última eliminatoria, compadre. ¿Qué pasa? El último llamado de Reynoso. Esperemos que dé lo mejor Alexander Callen. Luis Advíncula, compadre. Advíncula, el rayo. Yo no voy a decirlo. Luis Advíncula vuelve. Vuelve al lateral derecho de la selección. Esperemos que le vaya muy bien. A Miguel Araujo, muchacho. Miguel Araujo. Araujo del Emen, del Sem, del Emen. Del Emen, conchete. Esperemos que le vaya bien también a Araujo. Anderson Santamaría. Santa María, que no muchos lo recuerdan bien, ¿ah? ¿Eh? La mayoría no olvida el partido contra Uruguay. Mediocampistas, vamos con los mediocampistas. ¿Dónde está Peña, compadre? Acá está Peña, coche. Sergio Peña está acá en la lista. Me compadre, no me saques la música, me quitas todo el feeling. Vamos. Ya, mucha hueva, ya. Sergio Peña está en la lista. Esperemos que pueda ir. Ya saben que le preguntó el Pipo, el Oso Tech, le preguntó a Reynoso, pero Peña tiene un problema, tiene que presentarse a la junta esta que tiene, porque no sé qué hizo allá en Suiza, tiene que presentarse, pero bueno, al final Peña ha sido convocado. Pedro Aquino, amigo, Pedro Aquino, la Roca Aquino. Los hinchas de Cristal le recordan muy bien a la Roca Aquino. Esperemos que le vaya bien, está en la América. Cristian Cueva que, ah, mamita, la mayoría también está peleado con Cristian Cueva, está muy bajo el nivel de Alianza, pero esperemos que Aladino, el amigo de Silvio, le vaya muy bien en esta fecha doble. Wilder Cartagena, Cartagena, también ha estado muy regular en su equipo allá en el Orlando City. Jesús Castillo, amigo, Jesús Castillo, ah, mamita. Jesús Castillo del Cristal. Yo creo que ahí en vez de Jesús Castillo era el de Alianza. Jesús Castillo de Alianza, que estaba haciendo lo mejor las cosas. Yosimar Yotun, amigo. Yosimar Yotun. Yosimar y su Yambú Yochi. También el amigo de Silvio. Mamita, también. Esperemos que le vaya bien a Yotun, que ha subido su momento después de tener esa pelea con Thiago Núñez. Ha estado en buena forma el buen Yoshi. Canchita González, que viene de Sendera. Y yo sé que acá más de uno conoce qué es descender.
Christopher González, amigo. Esperemos que acabe bien. Andy Polo. Saludo para Sebastián Villa. Edison Flores, amigo. El Orejita, que también junto a Cueva son la... Son el dúo que más sale a la gente, ¿eh? Ese dúo, mamita. Ojalá le vaya muy bien esto. Y arriba. Arriba, sí. Porque esto es lo que nos interesa. Tu Paolo. Mi Paolo. Nuestro Paolo. Ha sido. Repítelo. Ha sido convocado. ¿Por quién? ¡Por el cabezón! Acapocao. Correcto, el depredador ha sido llamado. ¿Junto a quién? Junto a Gianluca Lapadula, junto a Alex Valera. Valera, Valerita, metralleta. Un saludo para Chentuje, metralleta. Y Brian, da un puto pase reina, pero no, Brian Reina está haciendo muy bien Alianza, pero... El último pase, compadre. ¿Cuántos goles ha perdido Alianza, compadre? Y bueno, así es donde terminamos de la selección peruana. Abajo unos comentarios de la gente a ver qué nos dicen. Mil disculpas por no leerlos. Correcto. Vuela alto, Pajoy. Qué rico moño, compadre. Rica. Ya llega tu viejo. Sí, allá mi viejo. Tengo que apurarme. Pajoy, colaboración con el Loco Vázquez. Esperemos que sí. Estaba en la ola verde. No. Muchas gracias a toda la gente que se suma y gracias a todo su mensaje. Yo sé que estoy un poco efusivo, pero es así. Uno tiene que transmitir. Esa manera, a mí me encanta transmitir alegría, movimiento a la gente, porque es un programa muerto y no. Yo siempre he dicho, prefiero, ahora sí lo digo serio, prefiero calidad antes cantidad. Y gracias a la gente que realmente aprecia esto y no me he metido nada, compadre. Solo me he metido un duchazo, verán que tengo el pelo así. Y nada, vamos para adelante. Invita a Kine. Todavía, compadre, todavía. Ya quisiera invitar a Kine. Correcto, ahora sí, vamos con el segundo tema. ¡Corta! Para verte campeonar. Corazón Alianza. Compadre, espérame. Corazón para ganar. Correcto. Alianza Lima. ¿Qué estaba pasando con Alianza Lima, compadre? ¿Qué está pasando con Alianza Lima actualmente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y sé que toda la gente sabe lo que ha pasado con Alianza. Actualmente Alianza está perdiendo. Alianza está perdiendo, compadre. Alianza, pendejo. Los turrones. Mi Alianza, los anticuchos, conches. Pero no todo es tristeza. No todo es tristeza en Alianza. El último campeón, ganador, el último dueño de la apertura está perdiendo. Y dime que sigue perdiendo, porque yo lo dejé perdiendo, ¿eh? Está perdiendo. Está perdiendo el actual campeón de la. Campeón, ganador, díganlo como quieran. El actual campeón, su campeón. Bueno, Alianza forma así. En el arco, pero pónganla con música, compadre. Sin música no muevo. En el arco, Ítalo Espinosa. Por la derecha, Jordi Vilches. Por el medio, Pablo Míguez. Por la izquierda, Santiago García. Lateral izquierdo, Nicolás Amasifuén. En el medio campo, ¿quién está? Osvaldo Valenzuela. Al costado de él, Jairo Concha. Jairo... Lo que nos encanta. Oscar Pinto. Cristian Cueva. ¿Quién más? Marco Aldair Rodríguez. Y arriba, el pirata. Hernán Barco. ¿Gol? ¿Gol? ¿Cómo que gol? ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? Pero compadre, ¿gol de la U? No jodas, ¿de verdad? Gol de la U, muchachos. Acaba de marcar el primero, Universitario. Correcto. Es una noticia algo rápida, pero vamos con Alianza y volvemos con la U.
Y en el equipo de visita, en el equipo visitante está el ADT, Ignacio Barrios, Emiliano Saba, Gonzalo Rizzo, Guchoy, Cesaringa, Armando Alfajeme, Jorge Palomino, Kevin Serna, William Imbela, Perlaza y Pósito. Alianza Lima está perdiendo y esperemos que... Bueno, igual está con un equipo B, pero Alianza es Alianza, no puede ir a perder. O sea, Alianza tiene que ir a ganar todos sus partidos. Sé que ha ganado la apertura, pero igual tiene que ir a ganar todo. Con esto cerramos este tema y volvemos. Y vamos ahora al segundo tema. Mil disculpas a los hinchas de la U, vamos a leer los comentarios. Piero Quispe, Vilca, le entra a todo, Pajoy, invítame a esa porquería. Ay, ay, ay. Con una facilidad, amigo. Ya se volvió loco, Pajoy, Pajoy, invítame a esa porquería. Se hizo un Reynoso, tenía que ser hijo del sensei. No, un saludo para todos y muchas gracias por ir a seguir apoyando con su mensaje. Se agradece mucho, la verdad. Gracias por... Mil disculpas que no lo estoy leyendo, pero gracias a todos por estar ahí y darme fuerzas. Vamos con la U. Esta hinchada que no, no, que va. Todos juntos la vuelta merengue la vamos a dar. Vamos con la U, ¿gol de quién, hermano? Valera, vale, me traí esta. Aguanta, 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 aguanta. Yo no quiero hacer, pero. ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? Gol, gol de Metralleta Valera, compadre. Marca el 1-0 y Universitario se está llevando la primera parte del partido en Monumental. Tengo que hacer ejercicio. Correcto. Universitario, ¿cómo forma, Estefano? Forma con el Dibu Carvalho, como diría Diego Barber, como diría la Barber, que está viendo ahorita el partido allá, que se ganó esa entrada. Tienes que mandarme la plata, te dice nada. No, una broma, mentira. El Dibu Carvalho en el arco, por derecha. Bueno, línea de 3. Fossati, sabemos cómo juega. 3-5-2. Eso lo sabe. Aldo Corso, vuelve al 11. Marcos Arabia, Matías Ezequiel Di Benedetto, Andy Polo, Horacio Calcaterra, Alfonso Barco, Nelson Cabanillas, Piero, Pedri Quispe, La Maquinaria Herrera y Alex. Metralleta Valera. Ese es el 11 de la U, que está ganando 1-0 en el Monumental. Esperemos que Universitario pueda seguir con el marcador y ya así, porque creo que lo pasó Cristal. Ahora está tercero, si no estoy mal. Pero a diferencia de goles, si es que gana por más de 2, lo pasaría. En el otro lado, Cusco Fútbol Club, porque no somos mezquinos. Acá también hicimos todos los equipos de la Liga 1. El Cusco Fútbol Club, que es muy hermosa su camiseta. Si alguien tiene la camiseta de Cusco, pásenme un contacto para comprarla, es muy hermosa. Daniel Ferreira en el arco del Canguro. Alonso. Federico Alonso, el ex universitario. Ven a mi casa, ven en casa, también está. ¿Quién? ¡Aguanta! Esa defensa de la U, amigo. Esa defensa de Universitario. Alonso, ven en casa, Quina. Los tres están en la U y casi han sido contemporáneos, ¿ah? Mamita, guarda, que yo te conozco bien. Y de ahí le sigue Josué Estrada, Johnny Vidal, ex Alianza, ex Melgar, Barreto, ex U también, Llovera, Mauro Dameluz, José Fajardo, te voy a fajar, y Felipe Rodríguez, Felucho Rodríguez, que muchos ya lo conocen por las declaraciones que le digo, me chupa un huevo la concha, me chupa un huevo, correcto. Y es así como Universitario está ganando 1-0 en el Monumental, y muchas gracias a todos. A ver, vamos con unos comentarios antes de cambiar de tema.
Pajoy está en modo moño rojo. Pajoy, eres crema, serías el Valencia inteligente. Compa, ¿qué le parece esa morra? Mami, te juro que la pondría, pero hay un copyright, copia de jode todo. A ver, otros comentarios más para ir. Pajoy, ponte la MSC, pon la cornetita. Pobre Pajoy, solo hace el efecto del fentanilo, mamita. Jesús de Nazaret, ¿qué estaré pagando, mi viejo, mamita? Pero nada, muchas gracias, agradece todas las palabras y el apoyo. Vamos con el siguiente equipo. ¡Agua! La actitud positiva que tenemos hará que siempre seamos campeones. Vamos todos, usemos nuestras fuerzas, andemos alegres, cantemos unidos, porque somos la fuerza ganadora. Siempre campeones, siempre primero. Ese Sporting Cristal. Sí. Sporting Cristal, Cristal, Cristal. Es la verdad que yo tengo una relación de amor-odio con Cristal, ¿eh? Mi tío es de Cristal y cada vez que le meten un gol a Cristal, yo me cago de risa en su cara. Pero cada vez que meten un gol a Cristal, me llena mucho de ilusión porque sé que un club peruano está haciéndolo bien en el extranjero. ¿Si me dan un momento? Vamos con Cristal. Cristal, amigo. Cristal acaba de meter 4 goles al equipo de Navito. Navito, ¿cómo estás, Navito? Pero bueno, acá venimos a la Cristal. Andemos unidos. Correcto. Sporting Cristal viene de meterle 4 goles a Cinciano en un partido donde hay muchos upside, ¿eh? Es más, Navito creo que comentó en su último post que había la posición adelantada en el gol de Cristal. También el último gol de Cinciano fue la posición adelantada, pero fue un partido muy abultado. Así que para mí justo ganador Sporting Cristal y nada. Más bien, ahora hay que hablar. Se viene de Strongest. Y para eso dame la música épica, amigo. Dame la música épica, amigo. Dame la música épica. Correcto. A ver, ya estoy muy cansado. Vamos con unos comentarios de la gente que nos dice, a ver. Cómo es la fuerza ganadora. Correcto, a ver, vamos con unos comentarios. Baila el camarón, deja la droga, Pajoy, peinador, peso pluma, baila el camarón, Pajoy, pásame el número, lean audios, invita a P, Pajoy, métele un poquito de decoración. Parece que estás en la cárcel, es verdad, no. La verdad que yo no tengo mucho.
No tengo mucho mano de. No sé, no soy muy decorativo, Fajoy. Sí, hay que meter un poquito de decoración. Tu yape, no, muchachos. Este programa es un programa piloto. Para mí, de verdad se los pido. Y ahora sí me saco los lentes. De verdad se los pido de corazón. Si me quieren apoyar en este programa, no me manden dinero. El dinero se acaba. Yo quiero que me den su apoyo. Nada más les pido su apoyo en este momento porque, aunque no crean una palabra, un comentario motiva a seguir saliendo así. Es la primera vez que lo hago. Tal vez no se la he hecho de la mejor manera. Tal vez me trabo a veces con la palabra. Tal vez no tengo facilidad de palabra. Pero para mí he tenido esa iniciativa. Y la verdad, esa iniciativa a algunos les cuesta mucho. A mí tal vez me haya costado mucho tiempo. Y nada, solo les pido su like, su comentario al final del directo abajo. Porque el chat en vivo se pierde a veces. Ya no es mi culpa, eso YouTube ya lo maneja. Un comentario abajo, buen programa, dime qué me faltó y nada. El yape, el dinero, el superchat, yo sé que ayuda mucho. Créanme que yo cuando veo $20, $10, $5, 10 soles, 5 soles, también me motiva, pero yo sé que el dinero en un momento se acaba y es también algo material. Sé que ayuda mucho, pero no es lo esencial. Muchas gracias a todos por. Ay, qué emoción. Marico. ¡Gol! ¡Gol de Alianza! A gritar. Gol de Alianza, muchachos. Compadre, pon la música. Bueno, gol de Alianza, le empató. A la gente que quiera ver el gol, vayan a ver ahí a fútbol. A TV Digital, más de 4.500 canales a tu posición. Pueden verlo ahí y también en fútbol, la Liga 1 también. Gol de Alianza, la acaba de empatar. Nada. Agradecer a todos y nada, decirles muchas gracias. Tal vez no haya sido, tal vez no haya sido lo que ustedes esperaban. Tal vez otros sí, tal vez otros no. Pero nada, agradecerles por estar ahí, apoyar y más que. A ver, ahora sí lo digo serio. A ver, más que apoyarme a mí, apoyan también al canal. Apoyan a Silvio, apoyan a todos. Y agradecerle a Silvio, a todos los que han hecho posibles, también con la bendición de Papá Lindo. Gracias a todos, a mi madre, a todas las personas que quiero y en este día tan especial. Y dirán, ¿por qué te vas tan temprano? No es por los partidos, no es por la hora, no es porque sea viernes. Es porque yo sé que primero, antes que nada, está la familia. Y hoy día está de cumpleaños mi señora. A ver, antes que nada, música de ya sabes qué. Hoy día está de cumpleaños mi abuela. Y sabrán entender que. Tarán, tarán, tarán. Bueno, sabrán entender que hoy día es un día para estar con la familia. Quise haber salido mu mucho más tiempo. Quise haber leído comentarios. Quise hacer esto. Pero bueno, esto es como una entrada a lo que. A lo que tal vez sea el comienzo de algo bonito. Agradecer mucho a todos. A ver, vamos a agradecer unos comentarios. Vamos a agradecer a tu señora. No, fuera, bueno, no tengo señora. No ha sido de tu abuela, ¿qué? No, sí, solo que hay que irnos. Mi señora madre, nuestro Ibai, dice, para joder contigo, morirá el apellido del sensei. Morirá el apellido del sensei, qué hijo de puta. Buen programa, pa' joder. Muchas gracias, Lenin. Muchas gracias, Boluna. Es porque ya viene el sensei, te va a dar chicote. No, pero tal vez sí. Pajoy, está chida la idea, te apoyo, hermano. Riquito paso, se te gustó. De la hora de Pajoy dura media hora, como es eso, señor. Sí, es por eso que no les quería decir, porque si yo se les decía al comienzo del programa, tal vez no me iban a. O sea, hay cosas que no se pueden decir antes. Es como decir. Es como irte a Chincha y te dicen, vas a comer gato. No lo comes. Pero después, si te lo dicen, has comido gato, ya lo comiste, ya lo pasaste, ya entraste en el estómago. Ya todo está en la mente, por eso que no quería decirle que. Chucha, pues hoy es celeste, ¿no? Bueno, yo la verdad es que a mí me encantan el fútbol peruano, me encanta la joda, el folclore y todo, así que podría decir que soy de los tres grandes. Porque yo cada vez que hay un hincha de la U, me vuelvo un hincha de Alianza. Porque cada vez que yo encuentro un hincha de la U y le digo, hey, la 27 para cuándo, y cuando he ido a una Alianza, hoy descendiste, o un hincha de Cristal, hoy no vienes al estadio. Y es así, es así. Para mí el fútbol peruano es más que competición, es joda. Es parte del folclore. El fútbol ya, para mí ya se pierde mucho. Bueno, esto es algo rápido. El fútbol ya no es.
El fútbol ha perdido lo que es un espectáculo y ahora es un negocio. Y bueno, espero que también lo entendemos yo y sí lo que eso ya es un negocio, pero yo quiero darle ese lado de folclore, de joda. Y nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a Tommy, muchas gracias a David, muchas gracias a Dame, muchas gracias a Jesús, muchas gracias a Aldo, muchas gracias a Yanni, a Logan. Ay, muchas gracias a Andy Moreno que donó 2 soles, ¿eh? Buena, pa' hoy, feliz Navidad y me panda 2 hojas de... No soy drogadicto. No, por favor. Un saludo a Andy Moreno, muchas gracias a todas las personas que se han hecho presentes. No sé si habrán enviado un yape, si lo han enviado y no he visto, mil disculpas. Este programa no era para recaudar dinero ni nada, es para presentar algo que quería hacer, tal vez si lo tenía en la cabeza. Y nada, agradecer a todos. Me cuesta mucho despedirme, ya se habrán dado cuenta, soy una mierda. Pero ya, ahora sí nos van, muchachos. Y nada, Alianza está perdiendo, la U está ganando. No, Alianza está empatando, la U está ganando. El martes juega Cristal, dio la conferencia de Reynoso y los convocados. Y nada, muchas gracias a todos. Y espero que este no sea un adiós y sea un hasta luego. Y siempre quise decir esto: nos vamos, nos vemos.